El primer caso de hurto se registró hacia las 11 de la noche de este domingo en el barrio Antonia Santos, donde delincuentes en motocicleta intimidaron con arma de fuego a una ciudadana para que le entregara su bolso. La víctima de este hecho así describe a los malhechores. Venía de la droguería comprándole unos medicamentos a mi mamá que estaba enferma. Me salió dos tipos en una moto boxer. Se me atravesaron en mi moto, uno de ellos se bajó. Me agarró fuerte el brazo y empezó de pronto a forcejearme, a decirme que le entregara el bolso. Entonces yo de pronto hice resistencia a ver si de pronto salía algún vecino, si pasaba alguien. Entonces de ahí sacó un arma. Un joven aproximadamente de 19, 20 años, delgado, con textura de tez trigueña. Esta ciudadana hizo un llamado a las autoridades, teniendo en cuenta que con esta ya es la segunda vez que se enfrenta a los ladrones en este sector de la Comuna 4. Y hicimos el llamado de pronto a la policía, ya está Laura y todavía no han venido. Por eso es que muchas veces la misma comunidad toma la fuerza por sus propias manos. Y el tipo me oprimía muchísimo, o sea, fuerte el abdomen, y ya ahí sentí dolor, entonces ahí sí ya me tocó pues entregar el bolso. De otra parte, los dueños de lo ajeno hicieron de las suyas en el salón comunal del barrio Jerusalén. En su tercera visita, los malhechores se llevaron varios elementos con los que a diario se realizan actividades con la comunidad. Encuentro el salón, encuentro ya el cerrojazo dañado, una teja corrida, donde nos quitan otra vez los bombillos del salón comunal. La primera también fueron todos los bombillos, el extinguidor, ahora otra vez se llevaron los bombillos. La comunidad del barrio Jerusalén está preocupada por esta situación que estamos viviendo de inseguridad. La comunidad se muestra preocupada por esos reiterados hechos y por lo tanto anuncian que este martes se tiene previsto un encuentro con las autoridades de policía para debatir temas de inseguridad que atentan contra su tranquilidad.